¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video. El día de hoy tenemos a la DS150G que viene en color rojo y la DS150 que viene en color naranja. Ya habíamos hecho esta comparativa con las versiones del año pasado. Si no los han visto, en la descripción de este video les voy a dejar ese enlace para que ustedes vayan y vean qué tanto ha cambiado con esas versiones anteriores a estas dos versiones actuales. Pero empecemos a ver cuáles son las diferencias estéticas y funcionales en ambos modelos. En ambas llantas delanteras contamos con un freno de tambor y un ring número 13. Por cierto, comparten la misma salpicadera delantera. En ambos modelos es exactamente el mismo diseño, el mismo tamaño, pero de diferentes colores. De la misma manera, en el mando izquierdo tenemos un botón de claxon, un botón de direccionales y un botón de luces altas. En el mando derecho tenemos un botón de encendido, un botón de luces y un botón de intermitentes. De la misma manera, justo abajo tenemos un gancho, un portavaso, un espacio para carteras, el acceso de llaves y una salida USB para cargar nuestros dispositivos móviles. Ahora, en ambos modelos no contamos con ningún posapié retráctil que para el precio debería de traer. Ambos modelos también tienen parador lateral y un parador central. Cuentan con el mismo motor, también tienen la misma suspensión, en este caso doble amortiguador, y por supuesto el mismo pedal de arranque. Ahora, si hablamos en la similitud que tienen ambos modelos en la ficha técnica, déjenme decirles que es básicamente lo mismo. Mismo motor, misma cilindrada, misma velocidad, misma potencia, mismo torque, mismo rendimiento, mismo sistema de arranque, mismo sistema de ignición, misma transmisión, misma capacidad de combustible y misma capacidad de aceite. Ahora, si hablamos en las diferencias que existen en estos dos modelos, estamos viendo claramente la iluminación frontal, mientras que la DS150G tiene completamente su iluminación LED en la parte frontal. La DS150 prácticamente solamente tiene unos detalles en LED, pero la iluminación central y las intermitentes son de foco normal. Diferente plástico frontal en ambos modelos. También el plástico superior es diferente, ya que la DS150 tiene justo aquí las intermitentes o direccionales. Distinto diseño del costado y también distinto diseño de los focos centrales. Pero algo que cambia mucho en la parte estética es el tablero de instrumentos. Aunque es la misma información, pues tenemos un velocímetro, un odómetro, indicadores de luces y un medidor de gasolina. También vemos cambio en el diseño y el tipo de puños que tienen ambos modelos. Y uno de los puntos más importantes en una scooter o en una motoneta es el espacio que tenemos entre los pies, ya que la DS150 tiene un espacio más amplio, muy pero muy mínimo, sobre la DS150G. Y es que sin duda alguna van a llegar a sentir es el asiento, ya que la DS150G tiene un asiento más amplio y más cómodo, mientras que la DS150 tiene un asiento un poquito más reducido, muy pero muy mínimo, pero también es cómodo. Y por cierto, el asiento de la DS150G es más alto que el de la DS150. Diferente diseño del escape y por supuesto diferente altura, ya que la DS150 es más bajo. También vemos diferencia en el diseño de la parrilla de carga. Aunque ambos modelos tengan los mismos focos en la parte trasera, es de diferente diseño. Si nos enfocamos en las dimensiones y peso, la DS150 es más larga, pero la DS150G es más ancha, más alta. Por supuesto, el asiento es más alto, pero tienen la misma capacidad de carga, aunque la DS150G pesa 2 kilos más.
Ahora, si hablamos sobre los precios, actualmente los precios pueden variar muchísimo dependiendo de qué tiempo en el año tú la quieras comprar, porque actualmente el precio de la DS150G es de $31,999. Te lo puedes llevar a 12 meses sin intereses pagando cada mes $2,666.58. Ahora, si tú prefieres pagarla con tu crédito Electra, pagarías un enganche de $4,100 para que tu pago semanal sea de $365 cada semana durante 154 semanas, que son aproximadamente 3 años. Por otro lado, tenemos a la DS150 con un precio de $29,999, que si tú te la quieres llevar a meses sin intereses, pagarías $2,499.92. Ahora, si tú te la quieres llevar con tu crédito de Banco Azteca, te pediría un enganche de $4,400 para que tu pago semanal sea de $360 a 154 semanas, que son aproximadamente 3 años. Tú ya lo estás observando y si fuera de contado solamente son $2,000 de diferencia. Si fuera a meses sin intereses serían $167 y si fuera con tu crédito Electra serían $5 de diferencia, pero en el enganche estarías dando $300 más en la DS150. Como conclusión de este video, a simple vista se ven idénticas, pero tienen más diferencias que similitudes. Ahora, ¿por qué comprar la DS150G? Bueno, si a ti te interesa que la iluminación principal y la iluminación frontal sea completamente LED y que por supuesto quieras un asiento más amplio y más alto. Ah, por cierto, se me olvidaba decirles que la DS150G tiene un espacio adicional abajo del asiento. En pocas palabras, la DS150G estéticamente viene un poquito mejor y sobre todo si a ti no te gusta el color naranja, la DS150G en ese color negro con rojo te va a quedar muy bien. Pero por el otro lado, si a ti no te interesa la iluminación LED en la parte frontal, tampoco te interesa un tablero más bonito y mucho menos te interesa un espacio abajo del asiento, pero si quieres más espacio entre los pies, puedes optar por la DS150, ya que en ella te estarías ahorrando $2,000 si fuera de contado, $5 en el pago semanal o $167 si la adquieres a meses sin intereses. Y bueno, de mi parte, esto sería todo. Suscríbanse a este canal porque este mes de febrero vamos a tener muchos, pero muchos videos para que estén al pendiente. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Chao.